Estoy contento por el triunfo, contento porque escalamos lugares, contento porque seguimos dando la pelea en la parte alta, que es lo que nosotros queremos. Después el juego, lógicamente, o más que el juego, la finalización de las jugadas puede ser mejor y un tema que tenemos que seguir trabajando, pero destaco mucho el esfuerzo, el compañerismo, la solidaridad de los muchachos de la cancha. A ver, no me gusta mucho hablar de jugadores de forma individual. Me parece que hoy día no terminamos bien un par de jugadas, que podríamos haber hecho algo más, que es un tema que tenemos que trabajar y que hemos venido trabajando con el correr de la semana. Pero acá no hay ningún jugador que quiera agarrar un gol, no hay ningún jugador que no quiera darle el pase al otro para que defina. Acá el compañerismo está y confío 100% en que para el próximo partido las jugadas van a terminar de mejor forma y, te insisto, terminar un partido de forma más tranquila, porque también uno va sufriendo en los últimos minutos de los partidos. Pero es un tema más que individualizar, más que puntualizar, tenemos que trabajar en conjunto. Entró bien, Nicolás, entró muy bien, muy parecido a lo que hizo con Calera. Hoy día se generó ocasiones de gol, hoy día sacó un par de centros que terminaron en aproximaciones y también ayudó a trabajar su banda. Es un poco la diferencia entre Leo Monge y Clubeto. Leo más ofensivo, buscando más diagonales hacia adentro, buscando más peso ofensivo. Con Nicolás ganamos un poquito más de trabajo por la banda y un poco más ayudar a Mauro. El cambio fue fuertemente táctico y estoy muy satisfecho con lo que hizo Leo y muy satisfecho con el ingreso de Nicolás. Así también como te insisto, el esfuerzo de todo es difícil jugar un partido después de 21 días sin jugar, es complejo. Este torneo lo hemos dicho siempre y no voy a cansar de decirlo, es un torneo súper complejo, es súper duro jugar en la B, no es fácil. Hoy día tuviste que Iberia nos complicó muchísimo con un lanzador como Melo y un pivoteador como Ruiz. Te complican porque son características importantes, ¿no es cierto? Pero estos partidos, nosotros en el torneo anterior, cuando estábamos poniendo la cola, los empatábamos, los perdíamos. Hoy día los estamos ganando. Fue muy parecido a lo de Cobreloa. Con Cobreloa no llegamos poco nosotros y no llegaron más ellos. Hoy día llegamos más nosotros y ellos menos, pero el marcador terminó igual. Pero sí destaco el ordenamiento de equipo y destaco lo que tú dices, el ganar partidos así. Es lo que te va metiendo arriba. Y los últimos minutos quizás nos defendimos con todo, quizás nos defendimos muy atrás, pero era lo que teníamos que hacer en este momento. Así que en ese sentido estamos satisfechos con lo que hicimos durante el partido, sabiendo que tenemos cosas por mejorar todavía. Una mejor lesión que tiene la misma rodilla que lo tuvo parado un tiempo, un par de semanas, un par de días, por decirlo así. Y tiene que ir a evaluación, lo mismo que Fernández, lo mismo que el Leo Monge, hoy día terminó con un tobillo inflamado. Tengo la impresión de que puede tener, según lo que me comentaron, un E15 grado 1. Y tenemos que ver cómo sigue la evolución del resto de los jugadores. También tenemos a Droqueta afuera, Jadama afuera, tenemos a Galani todavía que está afuera. Tenemos varios jugadores a los cuales no hemos podido recurrir. Y Ángel tiene una lesión en la misma rodilla, esperemos que no sea de la misma magnitud de la lesión anterior. No sé si es un partido perfecto, los partidos perfectos de repente uno no los termina defendiendo como lo hicimos nosotros, pero es lo que nos llevó al partido, producto de que también, insisto, hay un cansancio natural, producto de la falta de fútbol. Pero yo creo que la figura hoy día fue el equipo, la figura fue el mantener la valla en cero, la figura fue el trabajar sin balón siempre, la figura fue el adaptarse a lo que fue el partido. De repente, obviamente, por la gente le gustaría que Coquimbo ganara 5-0, 5-0, a veces no se puede y uno tiene que adaptarse a la tónica que te da el partido. Entonces, en ese sentido, tenemos un plantel que se está adecuando al partido que le toque y en eso estamos adelantados, ¿cierto? Que estamos en un buen camino. Sí, obviamente a uno le gustaría, te insisto, jugar toda la semana. Uno llevo 20 años metido en el fútbol y a uno le gusta la competencia, no le gusta estar tantas semanas de para en medio de un torneo. Y Copiapó es un rival complejo, pero no para Coquimbo, porque digo que para todo. Es una cancha complicada, una cancha que tiene una alfombra sintética diferente al resto, es más delgada, es menos pasto, menos caucho, hay otros botes, hay viento. Pero tenemos que ir a trabajar el partido sabiendo que tenemos la experiencia de lo que nos sucedió en el torneo anterior. Vamos a sacar cositas limpios y vamos a afrontar ese partido como corresponde. Es un partido sumamente importante como todo, pero venimos dos partidos ganados y esperar que se envíe un anillo y que nos sirva para afrontar bien el partido contra Copiapó.